Asesinan a un hombre en el centro de Guadalajara con armas largas, mientras que su acompañante alcanza a escapar herido. Iban llegando a un buffet jurídico. Guardia Nocturna. Pasado el mediodía de este lunes, en el centro de Guadalajara, justamente en la calle Reforma, casi al cruce con la calle Contreras Medellín, dos sujetos llegaron a un buffet jurídico para atender un asunto con abogados del inmueble. Tripulaban un Mustang rojo, cuando en ese momento de otro vehículo se bajaron varios sujetos de un Mazda gris, quienes comenzaron a dispararles con armas cortas y largas de grueso calibre. Refieren autoridades luego de haber recolectado información en el lugar. Cabe mencionar que el conductor del Mustang rojo alcanzó a escapar del lugar, con al menos una herida por arma de fuego, mientras que su acompañante fue acribillado en la entrada de la finca, que es usada para fines comerciales. Fueron más de 11 indicios los que se encontraron en el lugar, entre los que destacan casquillos de arma de fuego de diferentes calibres, así como también un coche con impactos de arma de fuego que quedó abandonado por el conductor a tan solo unas cuadras del lugar donde sucedió la agresión. Por lo que elementos de seguridad pública municipal de Guadalajara acordonaron ambos puntos sobre la calle Reforma, uno al cruce con Contreras Medellín y otro al cruce con el Andador Alcalde en pleno centro de la ciudad, donde quedó abandonado el coche por el acompañante del hoy occiso. Ya se está a la espera del mando y conducción por parte del Ministerio Público para abrir esta carpeta de investigación. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Vaca. Guardia Nocturna.